Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos en el video análisis de la nueva actualización de Unturned para consolas, donde aprenderemos qué es lo nuevo que tiene esta actualización, qué es lo que mejoraron, qué es lo que sigue manteniéndose y algunas posibles sugerencias que se le podrían añadir al juego para hacerlo un poco mejor. Así que si quieres saber todo esto, quédate que aquí te lo muestro todo. Primero empecemos con lo más importante, el mapa de Elve. Finalmente ya lo tenemos tanto en host local como en servidores. De hecho, si nos vamos a servidores, no vamos a poder entrar a ni uno solo de Elve. O si entramos, nos va a cargar súper lento y aparte que va a estar súper trabadísimo. Así que de momento los servidores online están muy mal. Así que nosotros decidimos probar todo lo nuevo en un host local. Ya entrando finalmente al mapa de Elver, me di cuenta de que las mejoras gráficas que le habían puesto en un inicio a un Unturned bajaron un poco de calidad, ya que antes algunos polígonos se veían con más delineados, tenían un poco más de luces y sombras, ahora simplemente se ve un poco más caricaturesco. Además de que en efecto, como se había mencionado en una de las pequeñísimas notas del parche, que por cierto aún no las han sacado completas, mencionaban de que el rendimiento gráfico ya se veía mejorado, y en efecto, ya no aparecen estas molestas líneas que aparecían anteriormente en mis otros videos de Unturned. Además, en otra parte de las notas del parche se menciona de que corrigieron un error que causaba que las miras crashearan el juego. En efecto, yo ya no he visto eso, ya no se me ha crasheado el Unturned para nada, pero lo que sí noté es de que añadieron una máscara inversa. Por ejemplo, así como lo están viendo, al momento de apuntar con un arma con una mira telescópica, podemos ver efectivamente a través de la mira bien, ya no se crashea ni nada, pero podemos ver en toda esta parte un contorno negro, lo cual nos tapa toda la visibilidad si alguien nos está llegando por otro lado. No sé si esto es un cambio de la actualización o sea un bug, ya que no han puesto las notas del parche oficiales como para poder identificar esto. De hecho, es más, esta es la única imagen que tenemos con respecto a las notas del parche que vendrían en esta actualización. Se han corregido errores de crasheos por parte de las miras y algunos errores de pantalla dividida. El tiempo de carga de los mapas se ha visto reducido, se ha mejorado la estabilidad y el rendimiento, y otros 60 bugs arreglados. Y ya que como no han dicho cuáles son esos 60 bugs, vamos a tratar de investigar cuáles son. En primera, aún sigue estando ese ruido incómodo de interferencia que se genera cuando sales de algún vehículo o respawneas muy rápidamente. El inventario fantasma todavía existe. Los bugs al momento de craftear aún siguen permaneciendo. Aún podemos encontrar el bug de duplicación de cargadores. A pesar de que en las notas del parche los mapas nos decían de que iban a cargar durante menos tiempo, la verdad es que ahora es completamente lo contrario, tardan aún más en cargar. Además, los vehículos ya no tienen sonido cuando están prendidos, por lo que bien puedes ir en uno y nadie se va a dar cuenta de tu existencia. Y además hay otro bug que es bastante importante, y es que por ejemplo en el mapa de Elver podemos encontrar otro tipo de enemigos, los cuales son los integrantes de la secta. Y estos, por más que los golpees con el arma más pesada y tengas el overkill al máximo, no se van a aturdir. Y además cuando los mates se va a quedar como una especie de área bugueada enfrente de ellos, donde si pasas un milisegundo en esa zona vas a morir. No sé si esto ya estaba en Elver de PC, pero por ejemplo sabemos de que aquí en este mapa tenemos un área delimitada en la cual no podemos construir, y así como no podemos construir, los zombies no pueden pasar de ahí. Bueno, más bien sería, no deberían pasar de ahí. Sin embargo, los zombies te pueden corretear por todo el mapa y ni siquiera se van a detener. Además de que el comportamiento de los cultistas es bastante errático, hay unas puertas que no aparecen, las llaves características de Elver no funcionan a veces, y el bug más grave que nos ha ocurrido en esta actualización es que a la gran mayoría de personas se les reinició los niveles y todo el progreso, incluso hasta quitándonos skins míticas. Pero lo único que sí permanece es el número bugueadísimo de monedas que podemos tener. Estas son las cosas malas, y sé que son bastantes, pero ahora pasemos con algunas cosas buenas. El mapa de Elver nos proporciona una mejor jugabilidad con respecto a los otros mapas, ya que si podemos bien buscar cosas que únicamente podemos encontrar en ciertos lugares y que a veces no aparecen, la ventaja de este mapa es de que podemos crearlos por nosotros mismos. Además, podemos encontrar un equipamiento militar muchísimo mejor que el de otros mapas, con mochilas mucho más grandes y con más almacenamiento. Luego, por ejemplo, ¿no encuentras una máscara de gas en algún sitio? Nada, te preocupes, lo puedes crear con los materiales de Elver. ¿Quieres explorar lugares misteriosos con mucha radiación, muchos misterios, zonas oscuras y nuevos crafteos? Pues créeme, amigo, amiga mía, que Elver es tu mapa.
Las dos skill sets que más recomendaría para este tipo de mapa es de que si te vas a enfocar en el PvP sería más bien Sharpshooter, pero si vas a estar más en cuestión de PvE, o sea, tú contra el entorno, o sea, los zombies y los cultistas, recomiendo muchísimo el skill set de constructor, ya que en este mapa vas a encontrar muchísimo loot que te va a servir para crear muchísimas cosas que puedes encontrar en otros mapas y que no los puedes crear. Sin embargo, en mi opinión, este sería el único mapa que tenemos actualmente de un turno de consolas que permita aprovechar todas las skill sets. Por ejemplo, hay tantísimos árboles como para aprovechar el skill set del Lumberjack, o mejor dicho, el del leñador. Además, hay muchas plantas de cloth, es decir, de tela, y puedes aprovechar el gran terreno que te ofrece Elver y puedes llenarlo todo de plantas si es que tú quieres. Además, con ese cloth puedes crear muchísimos vendajes, lo cual aprovecharía al máximo el skill set de médico, el cual le permitiría curar al policía que tiene al máximo el cardio, que ha estado escapando de los zombies constantemente y que le han bajado la vida. Tan solo miren las relaciones entre estos skill sets y las ventajas que proporciona el mapa de Elver. Es decir, también podemos aplicarlas con otros mapas. Sin embargo, en este mapa se exprime muchísimo mejor todo esto. Además de que podemos tener una mayor variedad de armas debido a la alta cantidad de puestos militares y zonas con mucha radiación dispersas por el mapa. E incluso si te aburres fácilmente, puedes completar los quests de los NPCs realizando el easter egg que próximamente sacaré en el canal de cómo solucionar el easter egg de Elver. Ahora pasemos con otro punto importante del video. ¿Cómo podrían mejorar tanto el mapa de Elver como el juego de un turner en general? Pues bien, según un comunicado reciente nos confirmaron de que dentro de 2 semanas vendrá otra actualización para un turner arreglando muchos de estos bugs que acaban de salir en esta actualización. Sin embargo, tampoco me considero un profesional tanto de un turner como de la programación y cosas así, pero hay pequeñas cosas que podrían mejorar tanto un turner que incluso atraería a muchísima más gente. Y en mi opinión serían estas cosas las que podrían añadir. En primera, un modo de administrador para los servidores creados por gente. Por ejemplo, que pudiera haber un menú como para administrar el servidor, las personas que están suspendidas de hablar o baneadas completamente del servidor, ajustes de qué es lo que puede hacer una persona en un grupo, por ejemplo, puede construir pero no puede modificar, o puede modificar pero no puede construir, o tiene acceso a ciertos cofres, a ciertos vehículos o cosas así, que pudiera haber una mejor administración, tanto del líder del servidor como de los líderes de los grupos formados ahí. Otra cosa que podrían meter que mejoraría muchísimo sería de que, por ejemplo, si ya reiniciaron todos nuestros progresos que teníamos anteriormente, ¿por qué no también reiniciar las monedas que todos tienen y empezar todos, o sea, absolutamente todos, desde cero, sin ningún skin ni nada por el estilo? Y antes de que estén en contra de esta idea, permítanme terminar. Esta idea podría complementarse realizando una especie de workshop para la versión de PlayStation 4 y de Xbox, pero tampoco nada laborioso, es decir, que sea algo bastante sencillo pero con una amplia gama de modificaciones. Pongamos el ejemplo, tú creas un machete que está iluminado de colores, no sé, que tuviera un osito de peluche en la parte de un lado, o que pudieras colocarle llaveros a las armas, por ejemplo del zombie pirata del mapa de Rusia, que le pudieras poner un radio, o incluso hasta tu propio personaje en miniatura, que le pudieras añadir hasta diseños de camuflaje personalizados, toques más de terror, una calabaza de Halloween en la parte de arriba, no sé, que pudieras añadirle bastantes cosas, ya que muchos de estos ítems los podemos encontrar dentro del juego y que los podamos utilizar para personalizar tanto las armas, algunos skins de vehículos e incluso el skin de tu propio personaje estaría bastante genial. Y la ventaja de todo esto es de que con estos diseños podrías incluso hasta obtener monedas. Es decir, no dinero real, sino monedas dentro del juego de un turner, las cuales podrías usar para comprar otros skins hechos por jugadores para tus vehículos, armas y demás. Y así se mantendría un sistema de economía bastante balanceado dentro del juego, ya que actualmente la única forma de obtener monedas es mediante el ingreso diario al juego. Y la verdad, muchas personas que ya tienen bugueada la cantidad de monedas, por ejemplo yo ya compré todos los skins que aparecen en la tienda y no han puesto nada de variedad. Y aún sigo teniendo esta cantidad de monedas. Es como que te quedas con cara de what porque ya no sabes qué hacer con ese dinero. Literal, no puedes hacer nada. Además, otra cosa que podrían añadir, que esto ya es un poco más grande cuestión de programación, sería añadir un creador de mapas. Por ejemplo, como el que tiene Far Cry 4, ya que es bastante sencillo, o sea, ya tienes los presets ahí añadidos en el sistema, o sea, ya tienes los edificios, los animales, los enemigos, todo lo que quieras poner. Y simplemente todo lo pones en un terreno proporcionado que te dan. Ya que con esto incluso la gente podría crear sus propios mapas como en la versión de PC. Podría comprar mapas. Habría una mayor variedad de terrenos.
Y constantemente la gente estaría jugando el juego probando todos los mapas que hacen las personas. Otro pequeñísimo cambio sería el modo de cámara libre o el modo de fotografía. Cual sea de los dos que incluyan estaría bastante bien, porque por ejemplo, tenemos en la versión de PC la cámara libre, con la cual podemos utilizar para ver a través de las paredes en host local, o incluso para poder grabar mejores escenas. Lo cual esto vendría bastante bien para la versión de consolas, ya que en realidad tenemos que adaptarnos con lo que tenemos, y la verdad es que si añadieran estas dos herramientas o tan solo una de estas, añadirían una mejor forma para elaborar los videos. Y este último cambio sería bastante pequeño, pero la verdad que arreglaría muchísimas cosas, y es de que con que tan solo arreglaran tanto el sonido que se genera cuando sales de los vehículos o respawneas rápidamente ese sonido de interferencia y que pudieran arreglar el inventario fantasma, con eso ya estaría mejorando bastante al juego. Esas son algunas opciones con las que podríamos mejorar un turnet desde mi punto de vista. Si tú tienes alguna otra mejora, por favor déjala aquí abajo en la caja de comentarios. Y antes de terminar el video, te invito a que lo compartas con todos tus amigos y gente conocida que juegue un turnet, para que incluso, si es posible, que pueda llegar incluso hasta los mismos desarrolladores, para que tomen en cuenta todas estas opciones mencionadas tanto en el video como en los comentarios, ya que ellos como programadores ven el juego desde un punto diferente y nosotros como jugadores lo vemos de otro modo. Así que combinando las dos formas sería algo más sencillo y generaría retroalimentación para mejorar la experiencia del juego. Así que pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó o te sirvió, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto nos demuestras de que te gustan estos temas y que quieres seguir viendo más de un turnet. Ahora sí que pues sin más, nos vemos y hasta la próxima.